Soraya. Bueno. Juan Vicente. Sí, joder. O sea que no dices nada. Qué cabros. Bueno, a veces, solamente a veces, nada máis, os compañeros fan cousas que ti non esperas, pero iso tamén queda ben. É que hai que ter moito peito, moitísimo peito de Dios para... Ves bravo. Para confundirme a min con Soraya, eh? O sea que traedes a este señor e quen lle vai pagar a este señor? Dixeriche que vas cobrar. Antes de nada, a ver, eu non te vexo. Non sabía que ibas vir. Fai meses. Como? Non te vexo desde do de Gemeliers. Sí, efectivamente, que tuveramos os Gemeliers. E por certo... Acordaste? Hombre, acordome, pero cuidado. Pero canto aires? Tendes vos que acordar vos moito máis que min, porque eu vin ao programa. Fixenlle o... Pero canto aires? Era medio, era pico. Polo menos, algo así. Eu fixenlle o digamos, a cuestión dos cascos de inglés e tal... Eu non me enterei para nada, porque quedaste ti con eles, se quedaron os compañeros e todo. Sí, como cenar con eles, moi ben, sí. Ah, maravilla, sí. E resulta que outro día, eu 365 días do ano, vou tomar café a unha cafetería que era en Vila García, non? A xente suele ir tomar café ás cafeterías, bueno. Sí, é máis... E resulta que me dicen, que pasou ayer cos Gemeliers? E digo, oye, tens que perdonar, pero que non teño nin idea. Que te pasaxe con eles, eh? Quen eu? Ah, o sea, vou obter o culpa agora. Pasaxe tú de 4 puntos. Eu por eso xa non caxe quixen dicir nada. Pero unha cousa, este señor agora que trae os cascos, que vai ter... Ah, con Soraya. Ah, vale. Entón, agora chama Soraya, e Soraya sabía que viña este señor. Nada, non? Perfecto, moi bien. Seguimos facendo... Pois que entre, un aplauso para Soraya, por favor. ¿Qué tal, Soraya? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la bien verdad. Bienvenida. Manolito Fisherman. ¿Conocías a Manolito? Hombre, de la tele sí, pero no en persona. Pues ya me conoces. Nos buscó a ruina con los Gemeliers. Ah, por cierto, me han dado recuerdos para ti, los Gemeliers. Que todavía no he encontrado fecha para venir, pero están en ello. Ni sí, creen sí. Que encontren, no, no. No lo sé, están mirando fecha. Coste que eu vinte nunha foto con eles, eh? Sí. Sí, sí, non sei se temos agora, pero vinte nunha foto. No, xa non debíamos... Sí, vinte, non sei, a mellor non é da hora, es... Ah, es que me estaban dando un beso porque era para ti el beso, en realidad. Xa. Nada. Manolito, pero ten preparado, Manolito, tú preparaxe algo? No. Claro, que eu non sabía. El vai facer o de sempre, non? El fallo dos cascos,
¿Tú viches algunha vez, Soraya? Sí, lo he visto, lo he visto, sí. Él, a ver, ou polo menos antes facilo, e agora leva un ganepico sin facelo, Sí, 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 o máis. Él, non me recordo. Recibe unha canción sí. en inglés polos cascos, sí. que só los coita él, e él canta. Sí. Pero que eu non sei o tema que é. Ni nada, Ah, eu xogo tamén. Claro. Ah, vale, perfecto. Teño che que facer... Non coñece la canción. ¿No? Para nada, para nada. Se conocen a eles e... No, para que, pues, se queredes falar con os nervosos, eu marcho. Un año y medio. Madre mía. Un año y medio que no veía a este tío, yo que sé, que él estaba muerto. Y encima las confundió conmigo. No, un año y medio, sí, desde los Gemeliers. Sí. Y estarás en forma para esto, seguro. Pues no sé. Vamos a probar. Venga. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. Pasa que yo no sé el tema. Bueno, igual. Que un tema, que un tema de... Bueno, un tema, un tema. Vamos, vamos. O sea, no sabes tú, no sabes, no sé. Bueno, perfecto. Vale. Voy a llorar contigo, vamos a ver. Parece que le dé un sintrón. Mi soleil, always, oh. Da igual que entre. Somos todos en chalo, chalo, oh. Oh, oh, we like to make say, oh, oh, oh. Oh. Oh, 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 amigo Temo, por lo menos, a ver. Ya sé cuál es. Vale, no me digas que vas a adivinar. Te lo juro que lo sé. Es que me la he puesto a huevo. Stay in the light. Los Bee Gees. Creo que ese, pero él ahora que volvió, van a medio después. Pongamos. Como sepa que él ahora nos coita. Vale. Si sabe que adivinache, vais a Disillusion. Ah, pues entonces no. ¿Sabes? Porque volvió un año y medio después. No sé, no sé. ¡Se me No sé. Vale. No. Nada más. No. Nada, Manolito. No sabemos cale. ¿Qué tema es? Eu non sei que o tema. Non sabes. Pero tú non estás coitando. Ah, sí. Estás coitando. Pero que sei o que tema é. Claro. No. Pues no, estuvemos a punto, verdad, pero... Parecía que sí, pero no. Que escoito, escoito tú, a ver si sabes tú. O sea, a mí, pues, si me poso por un bon pelo, sí, no sonado, pero... A ver, porque... No me... Sí, es que ahora sí. Aquí. ¿Vale? Stay alive, no, stay alive, por otro. Mira, xa que é así a cousa, improvisada, se me ocurre unha cousa. Vamos facer algo que nunca fixemos. Venga, cuidado. Manolito, tú vas te poñer agora os cascos e atención, compañeros de sonido. Poñerle a Manolito nos cascos outra vez o Staying Alive. Este mismo tema. O mismo. Pon. Para que non os escoites, pon os cascos. Aí está. Non nos escoites agora. Que hora é? Escoito. Non digo a mí non escoito. Non che oye. Claro. Xa me acordo porque levo tanto tempo sin chamarte. Mira, Manolito. No, pon agora porque quero falar unha cousa que tú non escoites, vale? Ah, sí. Pois poñedelle o mesmo tema, Manolito. Vamos facer algo que nunca fixemos. Sí. Vamos lle poñer o tema que vai facer a continuación, vamos escoitar primeiro nos outro. Ok. E despois que o faga el. A ver como se evoluciona, vale? Vale. Entón, vamos a poñer, se é posible, compañeros, primeiro aquí no plató, escoitar o tema que vai facer. Vai che taladrar o oído, eh? Sí, sí, no, ya. Pues espérate. Vale, estamos falando cousas nosas. Sí. Ahora vamos a ir con o tema, vale? Vamos a ir con o tema e vamos a intentar adivinar este asunto, vale? Bueno. Quita. Manolito, cando fago eu este gesto, tú que entendes? Eu entendo que te asunto. Eu non, fago así. Vamos a ver, Roberto.
É difícil, é difícil. Ti cando faz ese gesto, a min dá-me a sensación que tens algún problema no oído. Claro. ¿Entendes? Estás te rindo de mí. Vale, vale, perfecto. No, que va. Dios, vamos alá, segundo tema, ¿vale? Ahí va. Ahí va, cuidado, vais a arrancar. Sí, sí, espera, me he hecho un poco... Pero, no sé qué me quiere decir. Espera, no, no, no. ¡Ande sí! ¡Ande sí! ¡Ah! On tomorrow to do. Oh, ah, ah, and tomorrow. El machismo con mai. Ah, all of we, I don't see she did. Onde cazzo? In cazzo, in cazzo, sono tuoi, non so mai. Che bello! No, 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 no supiste de mano. Hay que reconocer, no, no. Manolito, caray, estás en forma, ¿eh? ¿Qué? Esto es una tontería, pero la verdad que es gracioso, ¿eh? ¿Qué tema era este que estabas interpretando? Eu que sei. Eu non me acordo como se chama isto, chande... Chandelier. Chandelier. Escoitamos un... Esta era... Era... Espera, que me ha dicho... Momento. Me ha dicho... Sí, sale. Momento ya. Que decía no, no. Me ha dicho una cosa muy importante y es que él no habla inglés. El inglés, pues pero ahora, dice, yo, dice yo, es que no sabes lo que pasa, que no entiendo inglés. Dice, a no ser que sea el inglés de toda la vida. Entonces sí. Y yo, claro. O de How Do You Do, ¿verdad? Claro. O de, bueno, o de su, My Name. Sí, eso sí. Eso sí. Bueno, este tío, nunca miras, ¿no? Nunca tuvieras esa suerte de... En persona no. Ahora, en serio, iba a decir, foi, ¿no? Un dos grandes artistas de... No. De copla en Galicia. De copla y de canción, sí, sí. Sí. Manos. ¿Van a regalar algo o no? Sí. ¿Van a regalar algo o no? No, no, ¿cómo que dices? Os temelías cantó ellos una peza. Sí, bueno, tenemos aquí a Soraya. Pero van regálanos algo, hombre, venga. Yo quiero, me encantaría venga, escucharte. Fáenos un regalillo, venga. Algo... No sé yo qué... Si vas a cobrar lo mismo, pero... Igual, sí, no hay... Un regalito de menos nada. Menos mal que me dices que voy a cobrar, porque las últimas veces decíasme que no pagabas nada. Pero si viñeche de sorpresa non pretenderás cobrar hoxe, non? Non, pero por eso... O será sin sorpresa, non firme o cheque. Sí, por eso. Dale un regalito sola, lle veño un regalito. Pequeno, pequeno. Es que non sei o que puedo... Canción, me refiero, non que... Sí. Botámoslle o fandango aquel que facíamos en... A cabeza non para. Sempre faz o mismo, pero bueno, sí, dale. Non! Non é iso. É que... Como é, Soraya, chávese Soraya. Ela mereceu, non? O sea que é unha... E o traxe é o mismo que traías antes? Non, é outro. Porque non é tema gordo. Isto comprou o meu irmán Lola. Mi irmán comprou. Tu irmán Lola. Sí, sí. Traballa de producción. Sí, e fomos a buscarlo e colleu unha. Esta conversación é para darche tempo a que penses o tema que vas cantar. Sí. Non é un tema, é un fandango. Ah, vas a hacer o teu clásico de cantar de espaldas ás cámaras, non? Son clásicos xa, son... Bueno, vamos a ver, porque xa fai que non canto, entón non sei... Esta é unha canción que non é canción, é un fandango. Non hai mané, Canta as cámaras, Manolito, venga. É un fandango... Regalo, Manolito, Fisherman, que volve para todo Galicia. É un fandango, entonces, pois, ti merécelo. Gracias. Merécelo porque tes de todo. Tes un bo tipo, tes un bo físico, e tes todo. Tens todo, xa, tens entonces, tipo, tens físico, o tens todo, hai che que cantar tamén unha canción para ti. Vale. De esa forma, non? Sería un fandango que é dificilísimo que un gallego che cante un fandango así, de esta forma, pero bueno. E como é, Manolo, como é? Manolo. Como é? Ya no se pinta la cara. Olé. La mujer que yo más quiero.
y que ya no se pintan la cara. Huele a flor y romero, se lava con agua clara, que Dios la manda del cielo. ¿Cómo? Que che beso ben así como estás. ¿Que me ves? Ven, que non sei que me dices. Que che beso ben así como estás. Vale, vale, vale. O tema quedou unha mierda este, pero bueno. Total, nada, total. Manolo, alégrome moito de verte, de verdad, eh? Home, eu e máis. Digo che, sí. Eu máis, de verdad que sí. No, sinceramente. Sinceramente. Eu refiérome que máis porque se vos botaba de menos motivado a que, oye, foi moito tempo que fixemos. No, e non solamente na televisión. Xa, xa. Sino cando fixéramos A Cabeza Non Para nos teatros e nos auditorios e todo de Galicia, que a maioría do público non sabe. Tiña moita ganas de verte, por eso te chamei cada xoves. No, de verdad, e tú sabes que che quero moito. Home, sí, e que sempre serás unha parte moi, moi importante de Land Rover. Un aplauso para Manolo Pescador. Un grande. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Recordade que va a estar os gorrillas, hoxe, os gorrillas.